Partido terminado ya en el Germán Becker de Temuco, un partido que se presentaba durísimo para Club Deportes Antofagasta ante el buen elenco de Deportes Temuco, que si bien había perdido en Calama por 6-0 en la primera rueda de este campeonato, mucho tiempo había pasado de aquello, y Temuco hoy día estaba a 3 puntos de Deportes Antofagasta, es decir, un partido de 6 unidades el que se vivía el día de hoy desde las 12:30 horas en la región de la Araucanía. Lamentablemente se dio la tónica, era un partido difícil y así fue, una cancha barrosa, una cancha muy perjudicada también por un partido de rugby, lo mismo que sucedió acá hace algunas semanas cuando jugó la selección chilena, que va al Mundial en las próximas semanas de la categoría. Y lamentablemente Antofagasta no encontró la vuelta al partido. Se notó muchísimo la ausencia del goleador Luis Guerra por el sector derecho del ataque del Club Deportes Antofagasta. También la ausencia de Benjamín Vidal, que ambos estaban suspendidos el día de hoy por acumulación de tarjetas amarillas. En el medio terreno de juego fue Zamorano, el capitán del elenco de Deportes Temuco, el que le ganó la pulseada tanto a Adrián Cuadra y al Mauro Morales, que fue justamente Mauricio Morales el que perdió la pelota en la primera rotación del elenco de Deportes Temuco, que termina finiquitando de una muy buena forma Fabián El Zombie Núñez para poner la primera estocada del Club Deportes Antofagasta. Pero antes de aquello, Tomás Jiménez había erigido como la figura del partido porque tapó un penal clave, minuto 13, para seguir con oxígeno el elenco de Deportes Antofagasta y volando hacia el sector derecho ante la arremetida del derechazo desde el punto de los suspiros de Luis Acevedo. Lamentablemente Antofagasta, yéndose al descanso en desventaja por el tanto de Zombie Núñez, no despierta en la segunda parte, y es ahí donde Luis Acevedo aprovecha un buen centro de Benjamín Rivera para poner el segundo tanto para el elenco de Deportes Temuco. Y sobre la hora fue el Tucu Contreras con su 15º abrazo en el campeonato, que le puso suspenso al resultado. Sin embargo, no le alcanzó a Deportes Antofagasta para poder quedarse con algún punto desde el Ñelol, y lamentablemente Deportes Temuco iguala la cifra del elenco de Puma en la parte alta de la tabla de posiciones, quedando 5 fechas por delante, 6 para el elenco Puma, porque todavía está pendiente el encuentro ante Santa Cruz. Pero lamentablemente Antofagasta hoy día no le encontró la vuelta al resultado, al partido, no supo ganar el mediocampo al elenco de Román Cuello, y lo peor que pudo haber pasado era que se echó demasiado de menos y se notó la ausencia de Luis Guerra en el medio campo ofensivo de Deportes Antofagasta. Muy bien marcado el Tucu Contreras, siempre le caían de a dos cuando trataba de hacer contacto con el esférico, y con esto Antofagasta, si bien vendió cara la derrota hasta el final, un Puma herido luchó hasta última hora para poder quedarse con algún punto, con alguna unidad de este partido, como decía, un partido rocoso ante el elenco de Temuco. Lamentablemente Antofagasta resigna este encuentro y tiene que la próxima semana aquí en el Calvo y Bascuñán a las 2:30 del día domingo 10 de septiembre enfrentar al también difícil equipo de Miguel Ramírez, la Universidad de Concepción, que ha sido uno de las mejores escuadras de la segunda parte de este campeonato. Pero todavía queda mucho kilómetro por recorrer en este ascenso Betson 2023, y Antofagasta, bueno, va a perder algunas figuras para el partido subsiguiente ante Santiago Wander con la amonestación de la expulsión de Andrés Robles, las amonestaciones de Imperiales, de Cristian Díaz. Así que Antofagasta empieza a perder figuras para lo que resta del campeonato, pero todavía está la ilusión intacta para que Antofagasta logre quedarse con el título de campeón del ascenso Betson 2023. Pero como les decía, queda mucho paño por cortar en este campeonato. La transmisión la viste aquí en timeline.cl. Como cada domingo, estamos junto al Club Deportes Antofagasta en el medio digital número 1 de la región de Antofagasta. Que tengan una buena semana. Nosotros, mascando la derrota del elenco de nuestros amores, el Puma, del CEDA.